Bienvenidos a la semifinal. Vamos a ver unas cápsulas de los episodios anteriores. Yo soy Luis Pedro. Y yo soy Rodrigo. Y nosotros somos Fabilo. Mi nombre es Rodrigo López, soy el cofundador de Yumus Foods. Empezamos con una carreta y luego lo volvimos un restaurante tradicional. La empresa que va a pasar a la segunda ronda es Yumus, pura delicia. Fabilo, continúa con nosotros. Bienvenidos, empresarios, a la semifinal de Entre Jaguares. Estoy seguro que este día tendrá muchas sorpresas para ustedes. Hemos decidido dividir el programa en dos secciones y ahora los invito a que se preparen para las mismas. Bienvenidos. Gracias. Manny y Rodrigo. Gracias. Felicitaciones por haber llegado tan lejos. Muchas gracias, jueces. Hace unos minutos, Fabilo y Pura Delicia fueron preguntados qué debilidades ven en Yumus. Tuvieron bastante que decir. Quiero que escuchen y luego le vamos a preguntar sus comentarios. Ellos tienen que, pues un cliente para ir a conseguir el producto de ellos tiene que meterse a un súper, anotarlo en su lista. Si en ese momento el cliente ve la publicidad y no está pensando en el súper o no está pensando en la lista del súper, creo que se le puede olvidar el producto. Mientras que si va en el carro, ve nuestro número PBX ahí, ve las aplicaciones, puede hacer el pedido desde el carro. En primer lugar, es un producto que no fabrica totalmente su producto en Guatemala. Por lo tanto, no está generando trabajo directo en el país, no está generando fuentes de empleo. Sabemos que es un producto graso, por lo tanto, engorda, ¿verdad? Y ellos están en la industria más saturada, la cual es la industria de los snacks. Hay una cantidad de snacks que existen y es un producto que es fácil de copiar, es fácil de sustituir, más por las empresas que son enormes. Eso, por un lado. Bueno, y por último, Guatemala necesita soluciones, necesita productos que vengan a cambiar el futuro. No necesitan snacks ni comida, es algo que ya se encuentra en el país. Necesitan algo que de verdad genere un cambio positivo. Y por último, es un producto que se queda solamente en el área de autoservicios, más porque no va a ir al pueblo de Guatemala, va a ir a gente específica de cierto nivel socioeconómico. Entonces la gente que quiere comer saludable, pues igual no va a poder comer saludable la mayor cantidad de gente que existe en Guatemala. Entonces, y el canal de venta de e-commerce a ellos se les hace imposible porque el costo se les iría para arriba. Alguien no pediría una bolsa de snacks, ¿verdad? Bueno, para resumir, va, tenés que ir al súper, se arruina fácilmente, no se fabrica localmente, no crea empleos, es un nicho pequeño. ¿Dónde quieren empezar? Muchas gracias ahí por las preguntas y las áreas de oportunidad. Definitivamente hay cosas que hay que aclarar. Podemos empezar con el tema del canal, ¿verdad? Sí, es cierto, o sea, definitivamente estamos la mayoría de nuestra mezcla de canales y el channel mix está en autoservicios. Sin embargo, ya estamos también en el canal de conveniencia, también en la cadena más grande del país de conveniencia y el formato de conveniencia de uno de los supermercados premium más importantes del país. También estamos en los formatos express de esta cadena también. Y por supuesto, tenemos ahí que en un rato les mostraré otro gramaje de otro tipo de producto que sí puede llegar a mayor puntos de venta. Definitivamente el canal online representa ciertos retos por el momento, ciertas áreas de oportunidad que las hemos ido resaltando en shows anteriores también. Pesa el 1% de nuestras ventas y solo sabemos de que si enfocamos realmente energías en eso, podemos mejorarlo, pero estamos enfocando las energías en donde mayor vende. De lo que entendemos de lo que es el premio, el premio pues abarca las zonas mayormente transitadas en el país y principalmente el casco de la ciudad, precisamente donde ocurre el 80-20 de nuestras ventas. Entonces, tanto en los comentarios de ambos grupos, pues realmente estamos disponibles en cualquier momento. Temas de tener un PBX, en cualquier momento podemos tener un PBX. De hecho, ya tenemos un número telefónico donde uno puede llamar y uno puede pedir por WhatsApp. Por supuesto que tenemos áreas de oportunidad en cuanto a la experiencia que ya estamos ejecutando para finales de este año ya tenerla implementada, pero no consideramos que sea un factor determinante que no se puede cambiar y modificar en cuestión de semanas, ¿verdad?
Pues al final los productos están diseñados para ser lo más sano posible, de hecho. Entonces, pues hay productos que contienen aceite naturalmente, la mayoría de alimentos llevan aceite o graso, como indicaba el compañero, pero definitivamente nuestros productos se encuentran en la categoría saludable de estas categorías en donde jugamos, ¿no? Entonces, si comparan las botanas, los snacks, ¿verdad? Fritos, en nuestro caso son snacks horneados y con un aceite alternativo a los aceites de menor calidad, ¿verdad? Yo, de que el producto está hecho en México y no acá en Guatemala. Qué bueno que tocas ese tema. Algunos de nuestros productos están hechos en México, no todos. De hecho, los que son marca Yumus están hechos en Guatemala y los que son marca Vancitos están hechos afuera, ¿verdad? Y pues al final nos repartimos el trabajo, ¿no? Entre los dos países y pues también son los dos países en donde tenemos mercado y vendemos, ¿no? Entonces, de ahí es la razón del por qué. Y para agregar en su factor de árbol de decisión dentro de la consideración de los proyectos para pasar a la siguiente etapa, lo lanzo a rebotar. Si hay algún tipo de deseo de enfocar hacia productos que sean transformados 100% en Guatemala, podríamos enfocar el tema hacia la marca Yumu sin ningún problema. Sin embargo, considero que el área de snacks requiere cierta reformulación a nivel del mercado y por eso pues creo que es una buena oferta lo que estamos nosotros trayendo al mundo. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Suerte. Muchas gracias. Gracias. Creo que respondimos bien y que tenemos, todavía continuamos con buenas posibilidades. Maco, bienvenido a esta semifinal. Felicidades por haber llegado hasta acá. Hoy detrás de cámaras, hace unos minutos le pedimos a tus compañeros competidores, las otras dos empresas que llegaron a esta semifinal, que nos contaran un poco de las debilidades que veían en Pura Delicia. Y vamos a ver esos videos en este momento. Primero que todo, es un concepto que se va a quedar solamente en la capital. Es muy difícil que pase a llegar a todos los departamentos. Es un producto que al final tiene muchos carbohidratos. En los países de Latinoamérica, el sedentarismo y la obesidad viene a afectar un montón al pueblo guatemalteco, a la gente. Por otro lado, es un producto que también es fácil de sustituir. Por ejemplo, las hamburguesas del Puente ya lanzaron su línea delivery de pollo. Por otro lado, consideramos de que también es un modelo de negocio un tanto pues limitado, en el sentido que la organización dentro de una cocina fantasma puede llegar a generar ciertos problemas para abastecerse. El tema de delivery puede venirse muy bien afectado por temas de transporte. También consideramos de que es un producto que tiene que ir muy directo con el cliente, y si el cliente no queda contento, pues la calificación inmediatamente baja y termina pues siendo visible para mucha gente, y eso puede pues decaer el negocio como tal. Creo que a nivel de impacto, a nivel de cadena de suministros, a nivel de realmente el enfoque de esas materias primas y cómo realmente buscar generar un impacto a lo largo del modelo de negocio, además de generación de empleo, creo que es una brecha importante que estaría interesante resolver. Creemos que si se trata de utilización del premio y comunicar bondades de los productos, bondades de los modelos de negocio y bondades y el impacto que estamos generando, creo que podríamos aprovechar más el premio. Pues me parece que es una excelente empresa con excelentes productos deliciosos, pero sigo sin tener muy claro qué es realmente el factor innovación o el factor de diferenciación entre pues sus productos y otro burrito o otro sándwich de pollo, ¿no? Sigo con esa duda. Bueno, Maco, escuchamos ahí varios comentarios respecto a la salud, el hecho de que solo está en la capital, que es fácil de sustituir, el impacto, la cadena de suministros y cuál es el diferenciador. Ahora, contanos un poco, digamos, cómo contestás a esas debilidades que identificaron tus competidores. Ok. Bueno, realmente el primer punto de que somos muchos carbohidratos, no todos nuestros productos son solo carbohidratos. Tenemos una pechuga a la plancha. En los burritos uno los puede hacer burrito o bowl con lechuga y eso lo hace casi una ensalada y es un producto mucho más sano. Realmente nosotros estamos atacando esa variedad con nuestros menús. No, tal vez nuestro producto principal es el burrito, el sándwich y los tenders, pero hay más, ¿verdad? Y se puede pedir de distintas formas para que los clientes que se quieran cuidar sigan siendo clientes potenciales. Eso, y que además estamos desarrollando una marca completamente sana.
Ahora con el tema del interior, no es así. Realmente las aplicaciones de delivery están haciendo fuertes ampliaciones de mercado en el resto del país. Están llegando a bastantes ciudades, incluso les diría pueblos, ¿verdad? Ellos les dicen ciudades, pero en mi opinión todavía son pueblos, y la gente sí está demandando este tipo de consumo y este tipo de producto. Y todas las cadenas tienen presencia en el interior, ¿verdad? Eso todos lo vemos todo el tiempo que viajamos al interior, ahí están los principales competidores y nosotros con nuestro modelo eficiente pudiéramos estar ahí. Con el tema de la competencia, sabemos de este competidor que hace más de un año lanzó su menú de pollo, teniendo una cadena de hamburguesas, utilizó sus cocinas, tiene más puntos de venta que nosotros y nosotros no hemos sentido ninguna baja en ventas, al contrario, nuestra marca Picos ha crecido. Hemos probado el producto y realmente creemos que no se compara y creo que ese es el mensaje que están recibiendo los clientes al pedirlo. Muchísimas gracias, Maco. A ustedes, sí, muchas gracias. Yo creí que nosotros, los jueces, éramos los malos, pero ya vieron que ustedes se dan más duro. Man. Bueno, cuando vean mi video, ahí van a ver que yo no fui tan malo. Gracias. Gracias a ustedes. Una dinámica súper interesante. Trataron de ser bastante duros con nosotros. Nosotros la verdad es que teníamos respuestas a todos sus argumentos. Pedro y Rodrigo, le pedimos a sus competidores que nos hablaran sobre Favilo y nos dijeran qué puntos débiles ven en la empresa de ustedes. Los invito a que pongan atención. Siento que el premio podría ser más utilizado con un proyecto como el nuestro, que tiene súper claro las frases de posicionamiento, las frases de los beneficios y todo un marketing y todo un branding a nivel de empaque muchísimo más claro. Sí, considero que el tema del branding podría buscar una oportunidad ahí para exponerse mejor y poder comunicar mejor y aprovechar mejor también el premio. Yo creo que en el caso de Favilo, que venden en el súper sus productos, creo que al ver la publicidad es un poquito más difícil que el cliente realmente anote en su lista del súper, vaya a buscar el producto. Creo que el llamado a actuar es un poquito más tardado, ¿verdad? Entonces puede tener menos impacto un premio de 1,000,000 de quetzales en comparación a nosotros como empresa. Hermanos Villalba, ¿qué piensan y qué pueden argumentar al respecto de la opinión de sus competidores? Bueno, para iniciar, pienso que el primer tema que toca el equipo de Yumus, ¿verdad? Pues estamos de acuerdo con ellos y en el sentido de que nosotros, como les comentamos anteriormente, ya estamos haciendo un rebranding. En realidad ya lo estamos terminando. Que el rebranding viene a través de una estrategia, un posicionamiento, ¿verdad? Un reason why. El producto ya tiene un sustento. Realmente ellos tal vez no lo lograron identificar porque nuestro fuerte no ha sido la comunicación a través de redes sociales. Era más que todo inversión en punto de venta, impulsadoras y tal. Ahorita que ya estamos saliendo con el e-commerce, ya estamos con, pues vamos a trabajar sobre este rebranding, que es un tema de posicionamiento que es poder en tus manos. Entonces ustedes logran ver el logo Maxine, poder en tus manos, porque le damos al consumidor el poder primero de dar una limpieza efectiva por un producto que de verdad desinfecta, al igual que el detergente, un producto de verdad limpia y todo esto. Eso es primero, que es un producto potente. La otra parte que comunica poder en tus manos, porque es un producto práctico, reduce peso y espacio, reduce el peso un 99%, el espacio un 80%, y el tema ecológico, ¿verdad? Que lo sustenta con un tema de que es un producto que es biodegradable, el empaque interno y externo. Y en el otro lado, en el tema de lo que Maco dijo acerca de que es un producto que es difícil de ir a buscar al supermercado, al final son productos que se utilizan todos los días, son productos de consumo masivo que se utilizan en todos los lugares. Entonces toda la gente, al ir encontrando en un pasillo un desinfectante, después en otro pasillo un jabón en espuma, va a haber un link y va a linkear y en su bodega van a existir cajitas y ya no van a existir galonzotes. Entonces la manera va a ser mucho más sencilla y el link va a ser mucho más fácil. Y por otro lado, es algo mucho más práctico de hacer. Tal vez Maco lo dice porque no tiene mucha experiencia haciendo limpieza, pero la gente realmente lo que hace es que pasa a un bote y después le echa agua, todo eso se acabó. O sea, agarramos un pilo, lo metemos, lo llenamos de agua, en lo que estamos haciendo otras cosas ya está. Así está todo nuestro producto de limpieza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Con permiso. Gracias.
Ahí sí estamos en la selva y nos tocó actuar con garra. Sabemos que somos finalistas por algo y es parte de la dinámica, ¿verdad? ¿Qué tal? Soy Luis Rizzo y hoy estoy como invitado especial en Entre Jaguares. Vamos a hacer una probada de uno de los productos de los participantes. Pura delicia, específicamente de picos. Así que bueno, vamos a ver cómo va. Vamos a hacer un pedido a domicilio y vamos a estar evaluando todo el proceso. Desde que lo pedimos hasta que el producto nos llega aquí en las manos. Y a ver qué tal está. Calidad, sabor, tiempo y todo lo correspondiente. Así que bueno, vamos a hacer el pedido ahora mismo en vivo. Y realizar pedido. Listo. Aquí está, miren, ya está el pedido listo. Vamos a ver. Pedimos dos combos diferentes. Un combo picos combo picos para uno, extra hot. Aquí está, miren, la salsa La Gloriosa. Exquisita, vamos a verlo. Papas fritas, una bebida y un extra de salsa oriental que dicen que está buenísima. Vamos a ver. Pero adicional, como tenemos hambre y tenemos que hacer bien, bien la evaluación, también pedimos un combo sticky tenders. Buffalo La Casa más Ranch. Siempre incluye una bebida. Vamos a ver en cuánto tiempo nos viene este pedido. Maco, bienvenido. Y hoy, como siempre, vamos cambiando la dinámica. Ya nos estamos acercando a las últimas etapas. Y hoy te vamos a plantear un caso hipotético. Una situación que te voy a describir y tú me contestas qué harías al respecto de esta asunción o a este caso que te voy a contar. Y bueno, sabemos que Pura Delicia es un referente servicio de entrega de comida. Sabemos que dependés de ingredientes para el empanizado, para las salsas, ingredientes secretos, llamémoslo así, para esas recetas tan ricas que nos has compartido en el pasado. Y pensemos, el caso o el problema es interrupción severa de cadena de suministro. Hablemos que por temas de desastre natural o temas sociales o por lo que sea, hay un gran riesgo de no poder suplir, en este caso, las cocinas y no poder, a través de no tener esos ingredientes, no poder tener recetas originales, no poder dar algunas partes del menú. Entonces, los retos que quiero que me contestes van en esta vía. Uno, cómo manejar la crisis en sí misma del suministro. Sobre todo por las recetas, para respetar esas recetas de las salsas al no tener todos los ingredientes. En ese caso, el segundo punto sería diversificar. Si es que vas a diversificar proveedores, si vas a cambiar de proveedor o no. Y si vas a hacer innovaciones en el menú, es decir, si vas a tratar de que los clientes reciban nuevas recetas con nuevos proveedores o no. Si les vas a comunicar o no, porque partamos de que sí se va a sentir una diferencia. A tu experiencia, el cambiar de proveedor, sí se siente esa diferencia de los originales que tienen ese problema de suministrar. Y por último, ¿cómo te adaptarías financieramente? Porque los nuevos, además que no son iguales y no logras la receta, son 33% más caros, ¿verdad? Eso está pasando ahorita, ya tus pedidos están bloqueados. ¿Cómo afrontas este tema en tu negocio, en este Pura Delicia? Ok, pues muchas gracias. Pues la verdad que por haber operado desde épocas de pandemia es algo que ya me resulta un poco familiar, ¿verdad? Sí tuvimos algunas crisis con algunos ingredientes y lo que decidimos hacer en ese momento fue, con el stock que teníamos, dejar de hacer campaña publicitaria. Entonces, de esa forma no afectamos a los clientes recurrentes, que son prácticamente la mayoría de nuestros clientes. Tuvimos que bajar un poco nuestra demanda o frenar un poco el crecimiento, pero fue algo que decidimos sacrificar para no afectar a nuestros clientes más leales, que son los clientes que realmente pues tienen a las marcas donde queremos que estén, ¿verdad? De igual forma, eso fue un excelente aprendizaje para la empresa y desde entonces tenemos una política muy como rigurosa de stocks. Nosotros tenemos para nuestro tamaño un cuarto frío con bastantes metros cuadrados y eso nos ayuda a poder tener stock congelado de los productos que hacemos y de esa manera siempre estamos preparados como para una crisis. Realmente, ahorita que tuvimos la experiencia de los bloqueos, no fue ningún problema para nosotros, teníamos suficiente stock. El problema era realmente poder llevar a los empleados a las tiendas y abrir. Realmente nunca hemos llegado al punto de tener que cambiar una receta, pero sí tenemos ingredientes que a veces
cambian mucho de precio y tenemos que buscar una forma más barata de hacerla. Y realmente lo que hemos optado por hacer es empezar a producir nosotros ese ingrediente y de esa manera evitar ese riesgo. También hemos vivido alzas de precios, ¿verdad? Y eso ha ocasionado que nuestros costos se eleven. Nuestros proveedores han cambiado sus precios drásticamente en los últimos años. Por todo lo que pasó en la pandemia, los productos congelados cambiaron mucho sus precios por los atrasos marítimos, miles de cosas. Y lo que nosotros hemos optado por hacer es hacer subidas progresivas de precio. Entonces subimos de 2 o 3 quetzales, que en nuestro producto no es tan significativo, es un 5% más o menos. Y no lo hacemos en todo el menú al mismo tiempo, sino que lo hacemos en unos productos solo para que el cliente siempre tenga una opción, o sea, que no se meta y de verdad ya no tiene opciones. Y eso realmente ha resultado bastante exitoso porque hemos generado, como le dijera, que la última subida de precios generamos 2 comentarios al respecto. O sea, muchos clientes pagan con tarjeta de crédito, Visa Link, ni siquiera se dan cuenta de realmente el precio exacto de cada producto. Entonces, esa es la manera en que lo hemos manejado, ¿verdad? Luis es un cliente tuyo que hoy nos va a dar su experiencia. Adelante, Luis. Provechito. Con permiso. Provecho. Gracias. Bueno, como cliente, así sorpresivo, te voy a comentar un poquito. Iniciamos y tenemos documentado todo el proceso desde que hicimos el pedido. Ya que nos comentaban que el servicio de domicilio era rápido. Ahí yo te quiero dar 100 puntos. La verdad es que desde que lo pedí, el proceso de la página, vimos que ahí habían pues las 3 empresas distintas de pura delicia. Y pues escogimos el de Pico, ya que las hamburguesas de pollo son las que dicen que son geniales. Y la verdad yo doy fe de eso, está muy buena la hamburguesa. Pero hablando primero del pedido, realizamos el proceso en línea. Lo solicitamos a las 3, bueno, lo solicitamos y llegó en 28 minutos. Entonces la verdad es que el proceso fue bien rápido. Ahí decía en un mensaje por WhatsApp que llegaba de 45 a 60 minutos y la verdad vino en 28 minutos. Genial el proceso del servicio a domicilio. Vino y la presentación muy buena. La bolsita bien sellada, bien dobladito. La abrí para revisar que la comida venía todo. Las bebidas, incluido la hamburguesa. Pedí también unos sticky tenders, que están geniales también. Y ahora ya hablando un poco sobre la calidad del producto. Muy bueno, venía bien caliente. Siento yo que pues las cajitas conservan bien el calor de la comida, así que está muy bien. El tema de las papas es delicado, porque cuando ya viene como que sobre una caja que tiene mucho vapor, se tienden a aguadar. No están así, la verdad está muy bien el sabor de las papas. Los sticky tenders están geniales. Adicional, pedimos la salsa oriental, que ya había escuchado que pues era una de las nuevas salsas, ¿verdad? Sí, salió ayer. Salió ayer, reciente, porque de eso sí, pues no, aún no me había aparecido en el menú de las opciones, pero ahí en especificación, observaciones, por ahí la pedí y genial. Igual es que es una salsa de Club de Alitas. Ah, perfecto. Nuestra otra marca, ajá. Perfecto, pero ahí sí, ahora es una con buena esta combinación. Plataforma se puede pedir también. Que está genial, porque yo lo puse entonces como un adicional y solamente me lo corroboraron por WhatsApp. Verdad que la atención, también ahí te doy 100 puntos, muy bien la atención. La persona que me atendió, se tiene el mensaje automático, pero también la persona que atendió muy bien. Bastante rápido, me reconfirmó si yo quería la salsa. Me dijo, ¿desea usted las salsas, verdad? Sí, por favor. Y ahí me envió las 2 salsas. ¿Cómo estuvo la experiencia de pago? Fue bastante práctica. De ahí en el menú o en la opción en línea, pues ahí yo seleccioné, estaba si se pagaba en efectivo o si se pagaba con tarjeta. Entonces yo seleccioné efectivo. ¿Y pues había vuelto suficiente? Bueno, respecto al cambio, no traía cambio. Creo que es una observación que podría ser. Muy bien, gracias. Maco va a dar el vuelto ese. Maco va a dar el vuelto. Con todo y propina. Con propina incluida, muy bien. Así que felicidades. Muchas gracias. Te felicito, muy bien. Sí. Yo creo que la verdad me sentí súper. Era un caso de algo real que hemos vivido, lo hemos vivido en carne propia. Yo pienso que esos casos los resolvimos bien en su momento y creo que los jueces se quedaron con esa sensación. Hola Rodrigo, hola Simán, hola, bienvenidos. Un gusto. Qué alegre volverlos a tener con nosotros. Pues miren, la verdad que nosotros, como siempre, cada episodio emocionados porque así como Rodrigo nos trajo una sorpresa, nosotros volvemos a tener una sorpresa de regreso. Y creo que va a ser muy adecuado para esta sorpresa el que tengamos refuerzos. La idea de ahorita, Rodrigo y Simán, es que vamos a plantearles un caso, una situación que pudiera pasar
en Yumus en este momento. Vamos a darles un poquito de contexto. Ustedes van a tener un tiempo para darnos respuesta a cómo resolverían ese reto. Y luego vamos entre todos los jaguares a darles un poquito de feedback de qué escuchamos, ¿verdad? ¿Están listos? Sí, listos. Muy bien. Bueno, entonces, para nosotros hay varias cosas que vimos importantes en la cadena de valor de Yumus, ¿verdad? Pero una que sin duda es crucial es el relacionamiento con los agricultores o productores de garbanzo. Y por supuesto, la cantidad de cosecha que ustedes tienen disponible, especialmente en Guatemala. Entonces, bajo ese contexto, que esto es importante en su cadena de valor por el tema de impacto, por el tema de costos, etc., pues el reto que les queremos plantear o el escenario que les queremos plantear es que, como ustedes saben, ese relacionamiento con el agricultor puede verse afectado por diferentes razones, tanto temas culturales de ellos, temas de clima, la tierra, etc. Entonces, en el escenario en donde el 70% de los agricultores con los que trabajan ahorita en Guatemala les dicen, Yumus, no queremos seguir trabajando con ustedes, no queremos seguirles proveyendo y no hay forma de renegociar los términos. Entonces, bajo ese escenario, queremos que nos digan tres cosas muy puntuales. Primero, ¿qué harían en el corto plazo para incrementar nuevamente la base de agricultores que ustedes necesitan localmente? Segundo, ¿cómo mejorarían probablemente corto o mediano plazo la relación y que sea más sostenible entre el agricultor y Yumus para que pueda mantenerse ese valor agregado de su modelo de negocio? Y tercero, que seguro no podemos pasar por un escenario así sin entender qué estrategias financieras utilizaría Yumus para que el impacto económico de una baja en proveedores y posiblemente en cantidad de cosecha que ustedes tengan, tenga un impacto tan grande en las finanzas. Así que, adelante. Perfecto, muchas gracias por la pregunta y el escenario. Pues el primer escenario a corto plazo, ¿qué haríamos, no? Con el abastecimiento de materias primas a nivel local, ¿cierto? Pues gracias a Dios tenemos ya identificados otros grupos de productores en otras regiones del país, ¿sí? Principalmente hemos visto que nuestras primeras pruebas fueron en Oriente, ¿sí? En el área de Salamá. Entonces, gracias a Dios tenemos un aliado súper estratégico que se llama CRS, que realmente son los que brindan esa asistencia técnica. Y por supuesto que levantaríamos la mano con nuestro primer aliado para buscar un grupo de productores en el área de Oriente, específicamente donde abunda ese corredor seco. Sí, eso sería la primer alternativa a corto plazo para abastecernos de manera local. Siempre hago la salvedad de que seguimos importando, ¿no? Y como les dije anteriormente, importamos cerca del 90% del consumo de garbanzo para la marca Yumus. Eso viene de afuera. Entonces, por supuesto que a nivel financiero, y atando la pregunta tercera, ese tema estaría cubierto dado que por el momento los costos de importación realmente conviene más a nivel financiero seguir importando. Entonces no habría ningún riesgo a nivel de operación, a nivel de venta, porque podríamos seguir abasteciéndonos de esa forma. Crisis internacional, no puedes importar garbanzo. ¿Qué hace? ¿Por cuántos meses puedes sobrevivir? Es una muy buena pregunta. Digamos, a nivel internacional hay cierta producción, ¿no? Entonces la crisis, me imagino que viene en la cosecha nueva, ¿no? Entonces todavía debe haber un remanente de almacén de la cosecha anterior, ¿no? Entonces podemos abastecernos de hacer compras para varios meses. Utilizamos unas bolsas especiales que se llaman Grain Pro para almacenar el grano más de un año, que es algo que beneficia el almacenamiento y nos da esa resiliencia a poder almacenar sin que se dañe por el famoso gorgojo, que es este insecto que se come el grano. Y pues eso nos ayudaría a estirar, ¿no? Y poder abastecernos de distintas fuentes. Y también pues hay distintas cosechas a nivel mundial. Hay una cosecha en el otro lado del mundo que es en otra fecha y hay una cosecha de este lado del mundo que es en cierta fecha. Entonces sería de buscar abastecernos de distintas fuentes. Vamos a cerrar aquí esta parte. Y pues ahora quisiera, Philip, que me ayude a continuar con la experiencia con Yumus. Sí. Bueno, Melissa, ¿qué le parece? Hola, Melissa. ¿Qué le parece Yumus? Gracias. Cuéntenos. ¿Cómo están? Mucho gusto. ¿Qué tal? Gracias. Ahí estaba probando un poquito sus productos, experimentando a la hora de prepararlos, abrir la bolsita, abrir el empaque.
el aroma que uno siente cuando abre de por sí el producto. La verdad que es muy rico, algo diferente, tanto para un almuerzo, una refacción, una lonchera, uno de mamá, pues busca también esa versatilidad, que sean diferentes los productos. Solo sentí un poquito como seco el falafel, digamos, o la croquetita. En la bolsita de por sí, cuando la abrimos, se ven ya como muy doraditas. Y cuando las freímos, en este caso yo la hice en una freidora de aire, se tienden a poner un poquito más doraditas, ¿verdad? No sé si ustedes en la hora de la producción les llegará a afectar que no se horneen tanto, digamos en su parte y no el ama de casa, digamos. Muchas gracias. Gracias. Es una súper buena recomendación y si es algo que estamos apuntando a y de hecho se está haciendo. Pero pues sí, el producto en sí mismo, el garbanzo, es un alimento seco, ¿no? Entonces es por eso en las instrucciones recomendamos echarle aceite al producto previo a la cocción para justo hidratarlo un poquito. Pero me encantó, el que tiene sabor a cobanero es un picante muy sutil, no es algo que sea invasivo, ¿verdad? Que nos pique y que ya no podamos comerlo, está bien rico, el original también. Y los chips también de bolsita, súper prácticos, deliciosos, me encantaron, eso sí. Para la lonchera de los niños. Sí, para la lonchera de los niños. La presentación es una bolsa que trae 25 unidades, perfecto para un almuerzo, para una refacción completa para toda la familia. Igual los sabores de las salsitas y las bolsitas están geniales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y te agradezco, Melissa, porque precisamente esa es la idea, ¿verdad? Y gracias ahí por probarlos y vamos a seguir de cerca esas recomendaciones. Siempre gracias. Vamos a buscar mejorar el producto. A ustedes, gracias. Yo me voy a la mesita que sigo comiendo falafel, les guardo un poquito por también favor. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Y pues vamos a continuar evaluando como siempre y sigan esperando un momentito más con nosotros para ver qué viene. Perfecto, muchas gracias. Gracias por su tiempo. Realmente no nos esperábamos esto. Realmente fueron preguntas y complejas, fue un caso hipotético pues bastante real, ¿no? Agradecido de todas las recomendaciones y retroalimentación. También el producto gustó, buenas cualidades, buena retroalimentación también para nosotros. Bienvenidos para el ejercicio del día de hoy. Lo que les tenemos es un caso. Y quiero aclarar para cualquiera que esté viendo el programa que es un caso hipotético. No es algo en el mundo real, pero queremos ver cómo nos responde. Y este caso gira alrededor de que asumamos que la eficiencia del repelente de insectos empieza a ser criticada por sus clientes más leales. Un par de críticas en el libro de la Diaco, en social media, y al mismo tiempo sale un reportaje en medios que dice que uno de los productos usados por su productor, al que ustedes subcontratan para el proceso de manufactura, el ingrediente es comprado a alguien que no tiene las mejores prácticas ambientales. Esto causa controversia para ustedes, pues esa es la esencia de la empresa. Y hay inclusive llamados a boicotear a Favilo por esta razón. Lo que quiero saber es cómo navegarían ustedes esto desde el punto de vista de una campaña de relaciones públicas para mantener la lealtad de sus clientes. ¿Cómo manejarían su calendario de entrega de productos si es que tienen este problema con la producción a la que ustedes tercerizan? ¿Y cómo asegurarían la sostenibilidad de la cadena de producción? Bueno, para iniciar, yo pensaría que nos podríamos ir al inicio de que por qué inició este proyecto. Inició porque queríamos hacer un cambio. Yo le preguntaría a mi hermano, ¿cuál es la razón de verdad por la que estamos aquí parados con este producto? Y sería, pues, primero, realmente ofrecer un producto de calidad a las personas y que detrás de ese producto de calidad haya un sustento ecológico, como habíamos mencionado al principio, que el producto es circularmente de beneficio para el planeta. Entonces, para comenzar, yo mencionaría que pues sería bueno, en primer lugar, solicitar al fabricante que ya no queremos trabajar con esta, bueno, primero investigar, ¿no? Investigar si la materia prima que consigue este fabricante realmente no maneja las buenas prácticas de manufactura. Si en dado caso esto es cierto, le pediría que deberíamos de cambiar inmediatamente con un otro proveedor de materia prima. Al pasar esto, definitivamente estaríamos
pues empezando a recolectar el producto en lugar, en canales donde esté muy a la vista para que el consumidor se esté dando cuenta de que realmente estamos haciendo el cambio, ¿no? Ya donde el producto a lo mejor no esté tan a la vista, ir haciendo el cambio también al lado, pero ser más inmediatos donde está más a la vista. Por otro lado, le comentaría, pues buscaría junto con la persona que nos apoya, que es el director de la empresa, que es mi padre, que ha tenido mucha experiencia, es ingeniero químico, ¿no? Le pediría el apoyo para que podamos desarrollar siempre una formulación que sea de beneficio para el planeta, siempre innovando, ¿no? En cuanto a la parte financiera, nuestras cuentas por cobrar pasan a ser alrededor de 25 días. Nuestros meses de runway son de alrededor 25 meses. Y para resolver la pregunta del tema de qué pasa si los repelentes pues vienen a tener algún problema y los consumidores empiezan a dudar de la efectividad del producto, pues lo número uno nosotros que haríamos sería recopilar esta información, ir con nuestros consumidores finales y agarrar los insights más importantes. Yo pienso que alrededor de unas 500 personas, 1000 personas, agarrar toda esa información y con el equipo de investigación y desarrollo, que son cuántas personas que participamos ahí. Pues somos más o menos 8 personas en el comité de investigación y desarrollo que lo tenemos semanalmente. Y dentro de esas reuniones semanales, pues nosotros meter con urgencia el tema de este cuestionamiento que viene de parte de los consumidores. Recopilamos la información, analizamos el producto y volvemos a resolverle por medio de nuestras redes sociales a nuestros consumidores, resolverles estas dudas que tienen con la mayor claridad posible, porque nosotros, nuestra intención es brindar productos realmente de calidad, realmente productos que puedan utilizar una embarazada hasta un anciano sin ningún problema, sin ningún tipo de químico. ¿Cuántos días inventario manejan más o menos en stock? ¿En qué categoría? Digamos, los desinfectantes en general. Manejamos un periodo corto, meses inventario en bodega, es un mes inventario. Y mientras estuvimos hablando, está atrás Melissa probando los productos, así que vamos a ver qué opinión experta tiene. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto. Gracias, espero. Igualmente. Mucho gusto, gracias. Pues la verdad, si quiere, pásese para acá. Claro. Me encantó la dinámica de abrir el sobrecito y meter la bolsita. Se diluye muy fácil. Creo que para uno de mamá que normalmente va al súper, cargar el galón del desinfectante a veces es un poco molesto. Totalmente. Incluso a la hora de guardar en la casa, uno dice, ay, este espacio, ¿dónde lo coloco? Me encantó. Los aromas también son muy agradables. La verdad que teníamos una mesa muy sucia, con grasa. Yo creo que ellos no la vieron. No. No la vieron. O sea, pero una fiesta, como que alguien comió ahí una salsita dulce, había azúcar, había textura y la verdad se logró limpiar muy fácilmente. A la hora de diluirlo también se disolvió muy rápido la bolsita. Lo único que me pasó a mí que cuando abrí la otra bolsita, la primer bolsa, sí venía un poquito como, se salió un poquito el producto. ¿Verdad? Pero la verdad yo sí lo sentí muy práctico, me encantó la idea. Para uno de mujer está genial, los aromas no son invasivos, también uno en la cocina trata que no esté ese olor a canela o a manzana, aunque tienen un aroma así, pues eso ya uno lo usa para otros ambientes de la casa, pero el otro cítrico queda súper bien, o el de lavanda también queda súper bien. Así que a mí me encantó la idea. ¿Sentiste que está bien la relación? ¿No lo diluirías más ni menos? ¿Está justo o cómo lo...? Sí, tal vez yo sí lo diluiría un poquito más el que usaría en la cocina por cuestión de aromas. Buenísimo. Pero rendiría más totalmente sí el se producto. Puede, ¿sí se puede diluir un poco más o esa es la medida exacta? Pues recomendamos que esa sea la medida exacta, ya queda en tus manos si quieres diluir. Meli, ¿y qué tan importante para ti fue ver el como impacto en el cuidado del ambiente que el producto hace? O sea, para la decisión de cambiarte. Sí, me encantó la idea. Yo creo que hasta me imaginé yo con mis hijos, ¿quién le toca echar la bolsita? Creo que sí, es algo que ahorita ya todos estamos más enfocados, que le ponemos más atención a eso. Bueno, pues gracias a todos y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y la verdad es que estaba súper tranquilo porque sé que los productos son increíbles. Y pensando en que es un caso real, fue prender
todos los instintos de emprendedor de uno, así que estuvo muy bueno ese caso. Y pienso que lo discutimos muy bien con Luis Pedro, con que lo respondimos con lo que realmente tenemos dentro y dejó muy contento a los jueces. Bueno, Jaguares, ¿qué piensan? Uy. Está duro. Segura decisión. Sí. Opinen, porque más duro que lo que dijeron los founders de entre ellos no va a estar. Opino que llegaron tres buenas propuestas. Sí. Ahí estamos de acuerdo. Vemos buenas ejecuciones en varias de ellas y hoy se vio una ejecución impecable, por ejemplo, de Pura Delicia. Entregan a tiempo, entregan lo que ofrecen. En tiempo real. O sea, lo hacen bien lo que dicen que hacen. Me gustó eso, ¿verdad? Bien. También los otros vemos una mejoría. Creo yo que Fabilo ha ido también subiendo el nivel de juego. Tuvo un episodio complicado, me recuerdo Fabilo. El pasado, pero vino. Sí. Y ahora subió. Pasó raspado, pero pasó. Y sobre todo también probó el modelo de negocio, le fue bien con la experta externa. Sí. Se limpia bien el producto, se disuelve bien. Sí, si queremos hablar de lo negativo, a mí lo que me sigue haciendo ruido es cierta inconsistencia en lo que se ha venido diciendo a lo largo de estos 8 episodios pasados. Sí, que los únicos inconsistentes ha sido Fabilo y Humus, entre que si fabrican no, si en Guate o no. Sí, y hasta Humus, bien lo entró en detalle Evelyn. Al principio era una historia de cambiar la vida del agricultor local y luego resulta que 90% y viene de fuera. No está mal, pero tal vez de haber sido un poco más claro en su mensaje desde el inicio hubiera sido distinto. Sin embargo, con Fabilo me sigue haciendo mucho ruido lo de la fabricación, que sí, era su contratada, hoy sí lo hacen ellos. ¿Cuántos indicadores financieros puedo durar sin vender? Sí. No sé si había una falla en entender la pregunta, pero la respuesta es... Fue una de las preguntas del episodio pasado que no vino, pero ahora la respuesta está... Sí. Ahora, no sé si bien. El proceso de la marca también con Fabilo, pues eso tiene que estar muy bien hecho, muy bien ejecutado para poder aprovechar el premio. Sí. Y tiene que posicionar esa nueva marca, ese reposicionamiento con el premio versus marcas ya establecidas. Pero a favor de Fabilo, en un mercado más masivo, en todos los hogares, competidores fuertes. No es un nicho. A diferencia de Pura Delicia. Como el caso de Humus. Sí, y de Pura Delicia también. Pura Delicia también. Solo zonas muy específicas de la capital. Que no está en el premium. Que tal vez encara al premio, digamos, como que creo que en resumen, los tres se podrían beneficiar del premio al mismo nivel. Sí. ¿O no? ¿O cómo beneficia? Yo creo por eso digo, Fabilo es más masivo. Sí. ¿Verdad? Humus es más premium, más nicho. Depende cómo hagan el mix de medios y cómo lo usen y qué comuniquen. Pero a mí me gusta Fabilo por las oportunidades. Pura Delicia es menos nicho que Humus. Y de los tres, decía Evelyn. Yo para mí hoy por hoy es Pura Delicia por su impecable ejecución y siento que sería como echarle gasolina a un fuego que ya sabe exactamente dónde van a ir esos dólares de publicidad. Es mi percepción. Sí, puede enfrentar una subida de demanda. Creo que Humus también porque ha exportado, ya tiene como bien seteado. Pabilo lo veo empezando un poco más en su ejecución y Ha dado pasos importantes y tal vez lo que a nosotros nos faltó fue como entender un poquito más a profundidad qué tanto de verdad sí podría como aprovechar. Sí. Bueno, ¿tenemos decisión? No. La verdad duro. No, estamos muy divididos. Está duro. Sí. Quisiera obviamente que pasemos, pero pues es algo que los jueces ya decidirán y pues tengo fe en Dios de que respondimos bien, dimos buenas respuestas. Traemos una propuesta innovadora de proyecto para distintos emprendedores. Siempre nos sentimos con esperanzas, venimos a dar nuestro máximo esfuerzo. Todo el equipo está comprometido con esta competencia y creemos que realmente podemos ganar. Pienso que con la prueba de los productos logramos convencer a todos. Pienso que los jueces al final son los Jaguares y ellos tienen la garra para saber quiénes son los emprendedores correctos. Creo que todos están convencidos con el producto y con nosotros.
Hola, bienvenidos de vuelta. Quiero contarles que a través de excelentes empresas, modelos, exposiciones y todo lo que nos vinieron a enseñar, lograron que entre los jueces tuviéramos una deliberación como en ningún otro episodio. Creo que hoy nos vamos a ir con algunos con sabor agridulce, unos más dulces, unos más agrios, porque hubo una discusión muy fuerte. Ojalá sigamos manteniendo la unión que nos ha caracterizado, pero ha sido muy difícil. ¿Y por qué? Porque son excelentes empresas y estamos muy contentos de haber atinado quienes llegaban hasta acá. Definitivamente esa discusión es lo único que habla, es que hemos tomado una buena decisión a lo largo de este camino, en esta semifinal. Pero ni modo, sigue y tenemos un episodio 10 al frente. Así que le pido a Pura Delicia que dé un paso al frente, Marco. Vemos varias cosas. Hoy vimos, pues hay un tema de... Vas a necesitar mucha sabiduría también, en todo caso, para temas de premios, según se vio en la discusión, si lo usabas bien o no, si estabas en el interior o no. Sin embargo, también pesó un tema de una buena ejecución en vivo, en tus entregas, en el sabor y demás, de parte de un tercero, pusimos a prueba el negocio. Sin embargo, hay muchas cosas que hay que definir como enfoques de marca y demás. ¿Verdad? Hay muchas cosas buenas, muchas cosas que todavía estamos pendientes de ver, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos que tomar una decisión y lo que pensamos es que en el caso de Pura Delicia, nos vamos a ver en la... Así que... Estamos en la final. La verdad que empezamos este proceso hace tantos meses y pensar que ahora solo estamos a un paso nos emociona muchísimo y nos pone nerviosísimos también. No sé si voy a poder dormir de aquí a la filmación del último episodio. Bueno, y quedan dos, pero solo puede pasar uno. Por el lado de Yumus hemos visto una excelente ejecución, una marca bien definida, innovación en nuevos productos en la línea. Queda un poco de sabor amargo en el pensar que al inicio teníamos una idea de que se estaba llegando mucho al agricultor local, pero resulta que no es tanto el impacto. Sin embargo, al aclarar los puntos y apreciamos la honestidad, se ve también que van encaminados hacia eso. Tal vez una mejor comunicación al inicio hubiera sido mejor. Sin embargo, la ejecución del producto y su sabor es impecable. Por su lado, Fabilo, también la innovación y buen espíritu y buena intención de salvar el ambiente, más la logística y el innovador empaque, nos encanta la historia familiar. También hubieron incongruencias, inclusive al pensar en temas de si subcontrataban la fabricación o no. En el episodio pasado también algo de incongruencia en información más puntual financiera que pedimos y no se entregó. Pero por su lado, también creemos mucho en lo que están construyendo con esta serie de marcas y pues quisiéramos verlos triunfar. Pero sopesando ambas opciones, creemos que para este episodio y para llegar a la final, vamos a irnos por la marca que está pues tal vez bien establecida y con un buen cancha para crecer. Y Yumus. Ustedes pasan a la final. Agradecido. Realmente es una descarga ya de esa tensión y ese estrés que se vive, porque sí, hoy sí estuvo de los días más duros, realmente. Que muy emocionado. No me imaginaba que era posible llegar tan lejos, pero pues aquí estamos. Bienvenidos a la gran final esperada. Para que ustedes vean que podemos ejecutar rápido y que tomamos en serio sus recomendaciones. Llegamos a nuestros objetivos, a los medios que más alcance tenían pensando en nuestro tipo de negocio. El premio ya no es de 1,000,000 de quetzales.